I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can take another night with you on like this. Hola a todos los demás a mi canal. Para los que no me conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. Antes de nada os quería pedir disculpas porque hace 2 semanas que no subo ningún vídeo. No es que no haya estado grabando vídeos, sino que no los podía editar porque mi ordenador se estropeó y no podía editarlos. Aún no me funciona todo bien y por eso este vídeo no está del todo bien editado, digamos. Pero bueno, dentro de nada lo voy a tener arreglado y hoy quería subir este vídeo y lo he subido como he podido. En principio voy a hacer un DIY regalos de última hora, o sea, cuando hice el vídeo lo hice pensando en esto. Pero quizás ya este vídeo llega muy tarde, así que quizás lo voy a llamar de otra forma. Pero bueno, mi intención era eso, 5 regalos de última hora para regalar estas navidades. Pero bueno, lo que os digo, son 5 DIYs para pasar el tiempo, que son divertidos, fáciles de hacer, muy bonitos y que os podéis regalar o los podéis hacer para vosotros mismos. Y nada, si os gusta la idea, ¡empecemos con el vídeo! El primer DIY es esta camiseta tan bonita, original y fácil de hacer. Para empezar, imprimiremos y recortaremos la palabra, fecha o dibujo que deseemos. Puede ser una palabra más común, como happy o smile, o puede ser algo más personal, como una fecha o una palabra que esconda un significado que sea importante o relevante para la persona a quien le vamos a regalar la camiseta o para nosotros mismos. Este paso de imprimir y recortar es opcional, ya que podéis escribir directamente la palabra o la fecha en la camiseta, con un permanente o bolígrafo, sin seguir ninguna plantilla. Una vez escrito, iremos recortando las letras de la palabra en otros materiales, como por ejemplo en este caso que estoy utilizando pelo sintético. Una vez recortado, pegaremos las letras con tinta doble cara, especial para telas. Lo que he hecho ha sido pegar todas las letras con tinta doble cara y al final coserlas, para asegurarme que no se van a caer. Como estáis viendo, he hecho letras con distintas técnicas. Una con pelo sintética, otra con tintas brillantes, otra con tela, con lentejuelas, con flores de pedrería y con cuerda. He decidido utilizar estas técnicas porque me gustaba cómo quedaba el resultado final, pero realmente podéis utilizar cualquier técnica que se os pase por la cabeza. Para la segunda idea, vamos a hacer una funda de flores secas. Para secar las flores, las he dejado varios días entre las hojas de un libro, pero si no tenéis tanto tiempo, también las podéis secar con la plancha. Lo primero que vamos a hacer es colocar las flores encima de la funda y probar diferentes combinaciones para ver cuál nos gusta más. Una vez hayamos encontrado la combinación perfecta, es decir, la que más nos guste, pegaremos las flores en la funda con pegamento. No hace falta que pongáis demasiado, ya que con un puntito es suficiente. Ahora, como estáis viendo, envolveremos la funda con celo para crear una especie de recipiente, o más bien dicho, unas paredes para que cuando pongamos la resina no se salga de su lugar. También acordaros de hacer esta especie de pared en el agujero de la cámara. Una vez hecho, haremos la mezcla de resina. Cada marca es diferente, así que os aconsejo que leáis bien las instrucciones. En mi caso debía mezclar minuciosamente 2 partes del bote A con 1 del B. Pero bien, como os digo, cada marca es un mundo, así que no cojáis como referencia mis medidas. Una vez tengamos el mejunje bien mezclado, lo verteremos encima de la funda, asegurándonos que queda una capa fina de resina por toda la superficie. Intentad no invertir más de 20 minutos en este paso, ya que la resina poco a poco se va solidificando y si tardamos demasiado no nos quedará una superficie lisa. Una vez la resina esté casi seca, le quitaremos el celo. Digo que debe estar casi seca porque de este modo podemos pulir los bordes de la funda con más facilidad. En mi caso, como estáis viendo, he recortado los bordes para que quedara toda la resina a la misma altura. Para la siguiente idea necesitaremos 2 cuadrados de tela de la largura y anchura que queramos que tenga el cojín, pintura para telas,
un pincel y lanas. Para empezar, dibujaremos en un trozo de tela la silueta de un flamenco. Bien, yo he dibujado un flamenco, pero puedes dibujar cualquier otro animal. Una vez dibujado, lo empezaremos a pintar, de color rosa palo y marrón. Al principio creí que no sería necesario pintar el cuerpo entero, ya que como le pegaremos pompones encima, pensé que no se vería. Al final, pero lo terminé pintando por si queda algún agujero sin pompones. Como os he enseñado muchísimas veces a hacer un pompón, no me voy a entretener demasiado en este paso. Si alguien aún no sabe cómo hacerlos, os dejaré en la cajita de información varios vídeos donde os los enseño a hacer más detalladamente. Antes de pegar los pompones, enfrentaremos las telas y las coseremos por todo alrededor, menos por uno de los lados. Este lado, que hemos dejado sin coser, nos servirá para poner el relleno del cojín. Una vez puesto, coseremos el agujero que ha quedado abierto. Estos pasos, como habéis visto, los he hecho cosiendo, pero si queréis también los podéis pegar con silicona caliente o pegamento para telas. Para terminar, pegaremos los pompones con silicona caliente en el lugar que deseemos y ya lo tendremos hecho. Para penúltima idea, haremos una libreta. En mi caso, he decidido imprimir unos puntitos en las hojas porque me gustan más las libretas con este motivo, pero si queréis, os podéis saltar este paso. A continuación, doblaremos unas 16 hojas por la mitad. Bueno, yo he utilizado 16, pero vosotros podéis utilizar tantas como queráis. Eso sí, tened en cuenta que se tienen que grapar. Una vez dobladas, las colocaremos una dentro de la otra, como si se tratara de un sándwich. Una vez las tengamos todas juntas, doblaremos otra hoja por la mitad, que nos servirá como tapa de la libreta. Ahora, marcaremos los agujeros de las grapas en el lomo de la portada y los agujearemos con una chincheta. Para que sea más fácil de agujerear, colocaremos una goma debajo de la libreta. A continuación, pasaremos las grapas por los agujeros y las cerraremos. Para terminar con la libreta, cortaremos los trocitos de hoja que sobresalen. Ahora toca la mejor parte, que es decorar la libreta a nuestro gusto, o al gusto de la persona a quien se la vamos a regalar. A lo mejor os parece una tontería, pero a mí me encanta que me regalen libretas. Bueno, más bien dicho, me encanta autorregalármelas, ya que casi siempre soy yo la que me las hago o me las compro. Me encantan las libretas porque puedes pegar recortes de revistas, trocitos de tela, fotografías, puedes dibujar, pintar, escribir, entre una infinidad de cosas más. Es algo que no solamente es útil, sino que te trae recuerdos y que dentro de unos años te hará muchísima ilusión ver o leer. Al menos a mí me encanta ver todos los dibujos y escritos de cuando era pequeña. Para la última idea, haremos este brazalete tan bonito, perfecto para cualquier persona ya que se puede customizar muy fácilmente. Necesitaremos alambre grueso, alambre delgado, alicates y abalorios. Para empezar, cogeremos el alambre más grueso y lo moldearemos hasta conseguir la forma de nuestra muñeca. A la hora de decidir la forma,
Tened en cuenta que el brazalete no os debe entrar y salir por la muñeca, es decir, que no tendrá ningún cierre para poderlo abrir. Ahora, cortaremos el alambre sobrante. Cabe decir que en función del alambre, este paso cuesta bastante. Al menos yo estuve un ratito para cortarlo, pero bueno, ya veréis que no es imposible. Una vez cortado, cortaremos un trocito de alambre delgado, de aproximadamente unos 50 centímetros. Una vez cortado, lo enrollaremos en alambre más grueso. Cuando hayamos hecho unas 10 vueltas, o las que os parezca que va a quedar bien, enhebraremos un abalorio y volveremos a enrollar el alambre, esta vez en el lado contrario. No sé si se me ha entendido del todo bien porque es difícil de explicar con palabras, pero seguro que si veis el vídeo lo entenderéis a la perfección. Para terminar el brazalete, daremos unas vueltas en el alambre, como hemos hecho en el principio, y ya lo tendremos hecho. Mi intención principal, como he dicho, era hacer DIY regalos, pero realmente lo que quería hacer eran ideas que tenía en la cabeza y quería hacer y quería compartir con vosotros. Tengo muchas ideas que no sé en qué categoría ponerlas, o sea, no son DIY camisetas o DIY cosas de decoración. Aquí había cosas de decoración, cosas de joyería, cosas de moda, digamos, y no sabía cómo titular el vídeo y he puesto DIY regalos, pero bueno, es eso, son ideas que me apetecía hacer y quería compartir. Así que decidme si de vez en cuando os gustaría ver vídeos de este estilo, con ideas randoms, digamos, cosas que me apetece hacer y compartir. Y bueno, también os quería decir que, no sé si habéis visto los pendientes que llevo, mañana voy a subir el vídeo a Instagram porque como propósito de este año 2019 me he propuesto, digamos, colgar más vídeos también por Instagram porque, bueno, os dije que subiría más y muchos me estáis pidiendo cada día que por qué no subo, que os gusta también verlos por allí. Y bueno, mañana tendréis estos pendientes que creo que os va a sorprender la forma en la que están hechos. Y bueno, no me enrollo más y nos vemos la semana que viene. Bueno, realmente creo que nos vemos esta semana con un vídeo más. ¡Adiós!